Empecemos. Durante años los unió el vicio, la calle, el hambre, el frío y la muerte. Tres hombres que lentamente han recuperado la razón para contar lo que vivieron en las calles del pecado. Sobrevivir a la adicción y al Bronx es una hazaña. Salieron con vida, pero casi desjuiciados. El horror que vivieron y que le contaron a la nena Arrázola es como de película de terror. A los perros y al cocodrilo que se comía a mordiscos a la gente, ahora se le suman los restos humanos en los que trabaja la fiscalía, con la tesis de que bajo tierra yacen decenas de cuerpos que vivieron, como ellos tres, en el infierno. Resulta que hay que tener unos manes que van, son los patinadores que llaman, ¿no? Y ellos están mirando a toda la gente que está jugando, que está consumiendo y esto, a ver si hay gente rara entre eso. Y resulta que se enamoraron a un man y lo jalaron. Le dijeron, camine para adentro porque usted no lo ha visto acá. Deme sus papeles, además no tengo papeles. Lo repitieron y le encontraron un micrófono y le encontraron una cámara pequeñita en una gorra. Se lo llevaron para arriba y lo metieron. Y entonces dijeron, necesitamos, damos una bolsa por cada llanta que nos traigan, llantas de carro. Y eso en un momentico le tenían una ronda de llantas ahí, eso, y lo cogieron a él, echaron gasolina y lo metieron entre las llantas. Lo amarraron una llanta aquí y la otra por acá arriba y todo lo metieron entre llantas. Y lo quemaron. Porque era un, era, según ellos, que era un raya. O sea, era Sijín. Cosas así. Y es que cuando se pensaba que ya todo se había dicho del Bronx, que ya nada podía causar estupor o asombro, se empiezan a conocer testimonios como este, como el de Pedro Ruiz, un hombre de 38 años que pasó 6 en estas calles consumiendo bazuco o marihuana, tomando alcohol puro, durmiendo en cuartos que apestaban y asistiendo a diario al horror. Normal, común y corriente ver un niño de 9 años, 10 años, metiendo pegante, consumiendo bazuco. El apodo para ellos era chinga, venga, chinga, aquí hubo chinga, venga lo habilito, chinga y todo. Y es que a Pedro nadie le contó, él mismo lo vio. Se dio cuenta cuando los Saiyajines, esa especie de dictadorzuelos que se imponían a punta de miedo, de golpes y de crímenes, sospecharon de un hombre y se lo llevaron a los cuartos de tortura, donde le prendieron fuego estando vivo, y se consumió, rodeado del caucho hirviendo. Los huesos que sobrevivían al holocausto eran molidos a punta de martillazos y esparcidos por las calles. El trabajo de ellos, pues hablándolo así vulgarmente, era que pues cascar a la gente, matar al que supuestamente era sapo, al que robaba adentro, al que no les copiaba a ellos, ¿sí? Y no fue el único caso, es apenas uno de cientos, y las autoridades creen que esta L, este Bronx, podría ser fácilmente una fosa común, un cementerio de tres calles. Hasta hoy, los investigadores han encontrado al menos restos de 4 cadáveres. Además de quemar vivos a los que ellos llamaban sapos o sospechosos, en el Bronx había criaderos de perros pitbull que destrozaban a un ser humano en menos de 15 minutos, y un cocodrilo tenía su propio estanque. Y allá también iban a parar los que tenían cuentas pendientes con los Saiyajines asesinos. Es como ese cocodrilo. Yo ese cocodrilo lo conocí pequeño, llamaba Pepe. Lo trajeron una lagartijita así grande. Y eso era en un estanque pequeño. Después, cuando ya el animal se creció, entonces hicieron un estanque ya grandísimo para él solo, una habitación para él solo. Y es el que, del que se escuchan tantas historias, y es real. ¿Qué? Es real, yo sí le digo que es real, yo puedo dar fe de eso porque sí es real. No, ellos le echaron la gente a ese animal. Eso era como un cocodrilo. Un cocodrilo ya tenía 2 metros y pedazo. Algunos muertos eran sacados en bolsas o en camiones, otros no, eran simplemente enterrados aquí en estos huecos estrechos, 2 metros bajo tierra. Una dictadura plena con reglas propias, un reino de maldad, de vasallos temerosos y con reyes vengativos. Aquí, junto con Pedro, en este centro de atención transitoria del distrito, hay cerca de 80 hombres y mujeres que venían del Bronx, de vivir en la calle, y que ya a estas alturas no quieren mirar atrás. Gracias a Dios, ya pues creo que es algo que espero que no vuelva a presentarse, ¿no? La vida les está empezando a cambiar poco a poco. Por ejemplo, se bañan todas las mañanas y comen 3 veces al día. Y aunque es algo tan cotidiano, ellos pensaban que no tenían derecho ni a cambiarse de ropa. Tienen psicólogos, médicos, hacen deporte, ven películas y no ven la hora de graduarse, aunque sea de primaria. O sea, otra cara. Carlos llegó de Cúcuta con 2 millones de pesos en el bolsillo y lo único en lo que pensaba era en gastarse hasta el último centavo en el Bronx. No soportó la muerte de su padre y la droga fue primero su escape y luego su purgatorio. ¿O extrañas la calle? No,
No puedo extrañar nunca la calle. No puedes. No puedo. No solo lidió con la adicción, también con malos tratos y con la tortura. Metieron a la caneca. Era, pues, una cosa hasta chistosa al final, porque ese día que estaba haciendo frío y yo salí temblando y... ¿Cuánto tiempo te metieron ahí? Como 45 minutos, estuve ahí hasta por acá, de caneca de agua. Parece un cuento de espanto, de no creer, pero era la rutina además de alcohol, prostitución, drogas, apuestas y maltrato. A una pelada por una moneda que cogió de 50 pesos le quitó una mano, le quitó la mano. ¿Con cuál mano la cogió? ¿Con cuál mano la cogió? Y entonces ella dijo, con esta, yo quito. Y una vez palaca, la pelada llama Yadira, ella es de aquí del centro. Y ya empiezan a aparecer los primeros indicios de la barbarie. Esto es ese hueso. Hueso suena muy diferente, ¿eh? Este bloque de cemento donde quedaron restos de uno o de varios cuerpos dejó con la boca abierta a los investigadores. Medicina Legal anda en la tarea de identificar los huesos que sobresalen en medio del concreto. Poco a poco la gente, los habitantes del Bronx que pasaron años viendo estas escenas, empiezan a perder el miedo y a hablar. Dicen que lo peor ya pasó y hasta tienen razón. Y es verdad que había esas salas de tortura que descuartizaban, sí, con perros. Bien amarillo. Ahí había una pieza normal, como cualquier pieza de la casa de cualquier persona. Tenían las puertas, no eran de madera, sino eran de hierro. Los perros lo comían a un obvio. A una perrita que la perra de morado se llamaba Sacha. Un pitbull re grande. Jeffrey Piñeros tiene 28 años y anduvo desde los 12 años en las calles porque un día se cansó de las golpizas y los insultos de su madre y de su padrastro. ¿Cómo llegaste al Bronx, Jeffrey? Con un amigo, una amistad. Me llevó a conocer el Bronx. Allá, pues, comencé a consumir lo que pegaba antes. Aprendí a robar en la 13. Le robaba los celulares a todo el que pasara, los carros ahí en la Caracas. Ajá. Yo estuve, casi me atrapan en el operativo que hubieron que hacer, ese que salió por las noticias. ¿Y estabas tú ahí? Sí, pero no me cogieron. ¿No te cogieron? No me cogieron. Sí, ya no salí a robar. Aún se le nota ansioso. Ellos las endulzaban con plata y pues ellas, obvio, sí. Claro. Estaban con ellos, era porque sí, porque querían, no porque las obligaran, porque ellos tampoco las obligaban. Tiene el lenguaje de la calle. Son picados a malos porque lo portan encima. Mide escasamente 1.50 m. Y dice que desde que llegó al centro temporal, ha aumentado varios kilos y no volvió a sufrir del estómago. Las ansias de irme a fumar y que nadie me regalaba una moneda ni nada, y pues entonces ahí era donde lo llevaba uno, el impulso para coger, y que eso pase. Jeffrey, ¿y qué hacías con esos celulares y con lo que robabas? Los vendían a 13. Uh-huh. Y a uno que otra amistad por ahí. ¿Cuánto te daban por eso? Pues más caro me dieron 400 mil, que fue la de C4, cuando recién salió. ¿Cuando recién? ¿Y qué hacías con esa plata? Toda para el jíbaro. Dormía sobre el piso en una de las chiquitecas y cuando le quedaba plata alquilaba cobijas a 500 pesos para espantar el frío de la madrugada en el Bronx. Yo trabajé en una tienda que se llamaba Millonarios. Yo era el campanero de la tienda, era el que cuidaba la reja que por si se metían la policía, el operativo. Yo dormía ahí en la tienda, en el piso, debajo de las máquinas, como un ratón. Es que eso parecía normal allá adentro, con todo y su catálogo de reglas retorcidas y de leyes hechas a mansalva. ¿Te tocaba ver mucha prostitución? ¿Te tocaba ver...? Sí, claro, peladitas desde 8, 9 años en adelante, eso... No puede ser. Por una bicha, eso... Cuando estaba enamorada y no tenían eso, que le doy tanto, y una vez iba con el paciente, pero va para su pieza. Niñas, pero muy chiquitas. Sí, peladitas. ¿Y esas niñas quién las llevaba allá o cómo llegaban esas niñas? Llegaban solas, eso aparecían solas, eso todos los días aparecía un cuero, un pelo nuevo a la olla. Todos querían estar con ellas. ¿Qué va? O sea, ahí ya las agarraban, eran los que mandaban la parada. Los ¿Qué que eran primero... los saiyajines o los... Sí. ¿Y los ganchos? Los ganchos. Es que así funcionaba esa lógica disparatada. Allá se veía muchas cosas. Les pegaban a las mujeres como si fueran una basura. Las cogían y las golpeaban como si fuera un hombre contra un hombre. No puede ser. No les copiaban, sino les daban como que más duro, yo creo. ¿Por qué? Por mujeriegas. O sea, un hombre se daba cuenta de que la mujer le estaba siendo infiel. Y ¡boom! Va encima con todo. Asistían con indolencia a esa rutina que giraba en torno al desenfreno y al abuso. Se pone a jugar fútbol y a olvidarse de tanta paliza que recibió por tantos años, sin culpa y sin razón. Está estudiando tercero de elemental
y dice que le cuesta trabajo entender el español y el inglés, pero que con los números nadie le gana. Español y inglés. Nada, no puede. Nada, no entiendo nada. ¿Verdad? Pero ahí toca hacer el esfuerzo. Pero matemáticas bien, me decía. Así, los numeritos, sí soy bueno para los números, por lo que uno contaba plata, eso a toda hora, entonces los números no me quedan grandes. Anda con la idea de estudiar mecánica y de vez en cuando sí le dan soplos de tristeza, sobre todo cuando piensa en su novia, la mujer que tuvo en el Bronx por un año y que luego del operativo de la policía y de la fiscalía el pasado 28 de mayo, no volvió a saber mucho de ella. Creo que está con la familia, con las hermanitas y el papá, porque la mamita de ella falleció hace poco. Ella se llama Carolina, una persona que me ayudó mucho, que extraño, la extraño demasiado. Carolina sí la extraño demasiado, que ojalá esté bien, a esa muchacha sí la amo. Jeffrey se levanta a las 6 de la mañana y de una vez se mete en la biblioteca del Centro de Atención Prioritaria del Distrito, en donde lleva 5 meses intentando recomponer su vida. No permite que nadie lo interrumpa y se concentra en los adverbios, en los predicados y en los sujetos. A las 6 coge sus libros y se monta en la van junto con otros de sus compañeros, que los lleva al Colegio Panamericano. ¿Hoy no las entregan? Creo que sí. Se van todos pensando en que tan solo unos minutos más tarde van a lidiar con matemáticas, con geografía, español y sociales. Que ya no se tienen que esconder de la policía ni de los saiyajines. Que ya no hay papeletas de bazuco, sino cuadernos, lápices y un profesor. Solo 5. Yo conversaba mucho con él. Carlos Alberto Durán tiene 40 años y acaba de recuperar a su esposa. No lo puede creer, porque ella lo buscó por muchos años. Mi esposa luchó mucho tiempo, metiéndose hacia él, buscándome, yo escondiéndome. No digas. Yo sucio, pelo largo, barbado, y mi mujer buscándome, y yo metí. Fulano, mira, ya viene su esposa. Y yo, para que no me viera. O sea, estoy siendo lo que debí haber sido siempre, una persona normal. Es de Cúcuta y quiere ser electricista. Ya empezó a ahorrar para comprar una casa y confiesa que tiene pánico de salir a la calle a buscar trabajo. ¿Y estás contento? Feliz, feliz. ¿Te cambió la vida? Me ha cambiado la vida, no digamos 100, sino el 1000%. 3, 3, 3, vamos, corran. Andan con otro cuento en la cabeza y quieren desaparecer esos malditos recuerdos del Bronx, de esa calle infernal que casi lo sepulta. La comida es sobras de restaurantes. La vajilla, primero, que era directorio telefónico. Esas eran las vajillas del Bronx. O sea, los directorios telefónicos, ahí arrancaba una hoja, ¿qué quiere? No, deme 200 de ponqué. Ponqué, ahí le echaban así con la mano y pum. Y de repente usted está se lo comiendo y masticar una cáscara de huevo o sacarse una espina de pescado y seguir eso para uno normal. Pedro Ruiz lo tiene claro. Inclusive fue invitado al Congreso de la República para contar lo que vivió y cómo fueron esos años de miseria y adicción. Puede ser casualidad, puede ser causalidad, no sé, pero le doy gracias a Dios y esta es una de las grandes oportunidades que también me van a dar mucha fuerza. Estaba emocionado y ansioso, no lo podía creer. Algunos de sus testimonios ya están en poder de las autoridades, que andan por estos días creyendo que este Bronx, esta L, puede llegar a ser un cementerio clandestino repleto de cadáveres. Medicina Legal tiene el trabajo de identificar, haciendo una labor casi de arqueología, los restos humanos que rescataron en bloques completos de cemento. Una labor que tardará meses.